Fácil, barato, original. Ideal para hombres. Ya verá. Toma nota. Buenas, hoy os traigo dos ideas de regalo muy originales, creo yo. Son felicidad metida en un bote. Sí, es felicidad metida en un bote. Para los hombres es felicidad. Y podéis, aunque yo os dé estas dos ideas, podéis personalizarlo según el papi al que se le vaya a regalar, ¿vale? En este caso yo os doy dos ideas muy parecidas, ya digo, muy sencillita, que si no tenéis lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues bueno, algo parecido. Y me refiero a felicidad en bote, en bote. Esto es un momento de felicidad para ellos. Un momento de un partido de fútbol que se pone y dice, voy a abrir mi bote. Y saca su cervecita, su longaniza, sus piquitos, sus avellanitas o cacahuete. ¿Cómo le llaméis? ¿Esto? ¿Esto es felicidad para ellos? Podéis hacerlo así, de este tipo, salado. Otro que os voy a poner, que ya vais a ver, también muy para hombres. Que vuestros papis, ya bien sea vuestro padre, marido, ¿vale? ¿Son más dulceros? Pues le metéis. Para que se hagan, pues yo le meto un vasito, ¿vale? Y en el vasito, pues le echa los ingredientes para que se hagan al microondas un pastelito de estos que se hacen en un pizca y le rellenáis todo lo demás con nubes, ¿vale? Le rellenáis todo con nubes y tienen para que meriende y se tome su dulce de ese día, su ratito de felicidad. Que vuestro papi es más fitness. ¿Vale? Pues le metéis cositas que puedan comer, chocolate del 70%, frutos secos, alguna barrita, alguna cosa así, una bebida isotónica. Ya lo personalizáis según a quién se lo vayáis a regalar. Os dejo con el tutorial. Esto sí es un tutorial porque las manualidades de las cosas esas se me dan mejor que los maquillajes. Así que os dejo con ello y nos vemos al final. Cogemos el bote de aceituna de Mercadona, que es ideal de la muerte, y le vamos a quitar la etiqueta. Voy a utilizar alcohol y algodón. Vamos a hacerlo con dos opciones. Una que es cubatita y picoteo típico cubatero, dulce, salado, mezclado. Y cervecita, porque no es cerveza, es cervecita, con sus patatitas, sus piquitos. Y su tapa. Podéis utilizar cualquier tipo de relleno. Yo compré este en el chino porque como la lata tiene tonito rojo, pues compré esto. Un apunte, si no tenéis este tipo de bolsita, que esto lo he comprado yo en el chino, ¿vale? En el bazar, podéis hacerlo con papel de film transparente de cocina, hacéis vosotros pequeños paquetitos y lo vais metiendo. Muy feo, así que vamos a darle un poquito de gracia. Esto lo compré en el Tiger y me costó, creo que fue 1 euro. Había dos modelos: había con lunares y con cuadritos. Decanto por este. Y compré también estas etiquetas en el bazar. Se lo voy a ocultar con la cuerdecita. Bueno, ¿qué? ¿Qué te ha parecido? Fácil y barato. Y queda muy ideal de la muerte. Originales a más no poder. Nada de calcetines, tarta, arpecha. Ratito de felicidad. Que esto lo haces tú en 5 minutos y queda ideal de la muerte. Pues nada, que espero que te haya gustado. Si es así, dímelo. Y si queréis que haga más vídeos de esto, ideas de regalos para días especiales, pues decírmelo que yo me pongo manos a la obra. Que a mí las manualidades me chiflan.
Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que te haya gustado. Ya sabes, que paséis una feliz mañana, tarde o noche, según cuando lo veáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besotes, coquetos. Y feliz Día del Padre a todos los papis.